Buen día a todos. En el siguiente video tutorial aprenderemos a suscribirnos a un canal en YouTube. En este caso vamos a priorizar la suscripción a canales educativos. Para empezar deberemos ingresar a la página de YouTube. Voy a volver al inicio. Y bien, en esta sección, en la barra de búsqueda, deberemos buscar el canal. Por ejemplo, para buscar el canal de la Universidad Continental, simplemente digitamos Universidad Continental canal. Como ven, en el resultado de búsqueda ya tenemos la opción, la primera opción, ¿no?, de que me muestre el canal de la Universidad Continental. Simplemente para suscribirme yo hago clic en suscribir. El icono o el botoncito que estaba inicialmente en suscrito pasa a suscribirse. Entonces, una vez que estoy suscrito, me va a llegar todas las noticias respecto a este canal. A continuación se les va a mostrar una lista de otros canales educativos que les podría servir para que puedan repasar o para que puedan afianzar sus conocimientos respecto a alguna asignatura que van a llevar dentro de la universidad. Por ejemplo, acá tenemos el canal de Khan Academy en Español, ¿no?, que es un canal más que nada orientado a la generación de videos tutoriales donde se explica conceptos matemáticos, ¿no?, matemáticos como factorización, como física, etcétera, ¿no? Todos los videos tienen ejercicios desarrollados de la forma más dinámicamente posible, los cuales podrían ser de su interés. Entonces, el canal Khan Academy en Español, podrían poner así el nombre en la barra de búsqueda y suscribirse. Otro canal es el de Unicos, ¿no?, que como su nombre lo dice acá en la descripción, es un canal orientado a la generación de videos tutoriales de las siguientes asignaturas: matemáticas, física, química, tecnología, ¿no? Y acá pueden encontrar una variedad de videos sobre esas asignaturas. Igual podrían suscribirse haciendo clic en suscribirse. A continuación tenemos otro canal bastante interesante, de TED Education, que es un canal en donde se publican videos orientados a la educación, ¿no? Acá tenemos temas diversos. Si bien es cierto, están en inglés, gracias al traductor de subtítulos que tenemos incluidos en Google, los podemos visualizar sin dificultad. Y finalmente, el canal TEDx, que es muy parecido a TED for Education, a la cual también podemos suscribirnos. Bien, eso sería todo por este video tutorial. Hasta una siguiente ocasión. Universidad Continental, el poder del conocimiento.